la gran cantidad de compañeros y compañeras delegados cubanos y de diferentes partes del mundo. Para nosotros es un placer compartir con cada uno de ustedes en la tarde de hoy, que le vamos a dar apertura a nuestro simposio número 8, que tiene que ver con las organizaciones gremiales y sindicales, pero además también van a compartir con nosotros la Asociación de Pedagogos de Cuba, discúlpenme. Eso forma, la Asociación de Pedagogos de Cuba también va a estar de conjunto con nosotros y por supuesto le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria general, Niurka María González Orberá. Nuestra ingeniera Niurka María González Orberá, que todos la conocen, que es la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, y que además vamos a compartir este espacio también con el doctor en ciencia, Gilberto García, que también va a estar acá con nosotros. Le cedo la palabra, secretario. Sí, buenas tardes. Los dominicanos se han robado el espacio. Muy felices, muy felices. ¿Se escucha? Déjame poner esto para acá. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, en primer lugar, disculparnos porque el espacio parece que se ha quedado un poco pequeño, ¿no? Para la organización del evento, pero bueno, somos dirigentes sindicales todos y bueno, así mismo nos vinculamos con nuestros trabajadores, así que eso no hay problema. Estamos en un ambiente sindical y todos estamos bien. Porque sea así, no que no haya nadie. Claro, claro. Bueno, desde el Secretariado Nacional de nuestro Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte acá en Cuba, que es hoy dentro de los 15 sindicatos que concentra nuestra única central obrera, el sindicato más grande. Cuando digo el de más grande es porque es el de mayor afiliación. Entonces, viste, estamos bien. Entonces, nuestro sindicato concentra hoy más de 500,000 de afiliados y atendemos a todos los trabajadores del Ministerio de Educación General, que es el que auspicia este Congreso de Pedagogía, el Ministerio de Educación Superior, el Deporte y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Nosotros queríamos darle la bienvenida a algunos compañeros muy queridos y amigos con los cuales tenemos relaciones de hace mucho tiempo. Por acá tenemos a los compañeros del Sindicato de Educación de México, del CENTE, por acá. Un sindicato también, es el más numeroso, de América Latina. Y nos precia mucho de mantener por muchos años amistad con ese sindicato. Tenemos también, ¿dónde está Alexandra? Por allá, la BCTF de Canadá. También de muchos años, amigos nuestros. Bueno, tenemos FASUBRA, Brasil, tenemos SINACEFE, Gilson por allá. Tenemos a FEDUN y FESIDUA, nuestro amigo hermano Daniel, Marcelo que anda por ahí también. Ajá. Tenemos a Carlos de Bolivia. A ver quién. Bueno, ya dije, República Dominicana. Casi no se nota. Casi no percibimos. Pero es parte nuestra. Y bueno, Cuba, ¿no? Hagan una bullita también ahí para. Creo que no se me quedó nadie, ¿no? Debe incorporarse el doctor Gilberto, presidente de la Asociación de Pedagogos, que bueno, junto con nosotros le va a dar la apertura al simposio. La idea es, bueno, presentar dos conferencias, una que voy a dictar yo y la otra la va a dictar el profe Gilberto. Después que dictemos la conferencia, si alguien tiene algo que decir
intercambiamos y bueno, ya cerramos el simposio y esta y así sería la apertura, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, bienvenidos a Cuba, ¿no? Sí, una vez más. Siempre queremos que vengan una y otra vez, para que además la realidad de Cuba sea más conocida en el mundo. Ya estamos convocando para el primero de mayo. Único en el mundo el primero de mayo en Cuba, ustedes lo saben, ¿no? Bueno, así mismo. Ah, yo, déjenme presentarle porque bueno, qué cosa la mía, ¿no? Aquí está el Secretariado Nacional del Sindicato, por allá tenemos a Gloria, que es la organizadora. Por acá tenemos a Nereida, también miembro del secretariado. José Miguel, el único hombre del secretariado. Naida, Miroslava, Dania. Tenemos acá tres secretarias de provincia, del sindicato de provincia. Tenemos a Mariela de La Habana, a Ireli de mi Santiago de Cuba y a Daluz, ¿dónde está Daluz? Y a Daluz de Guantánamo. Y bueno, Ana Gloria, que es la miembro del Secretariado Nacional, que atiende las relaciones internacionales y con las que ustedes han interactuado y van a tener que seguir interactuando en todo el evento. Bueno, la conferencia la hemos titulado Los gremios y sindicatos ante los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el documento de referencia sobre las prioridades de desarrollo en el ámbito internacional. Voy a leer un poquito despacio, si ya, porque Alexandra está traduciendo por allá. Sí, ya me acordé. Bueno, esta agenda, como todos ustedes conocen, fue adoptada en las Naciones Unidas en septiembre de 2015 por 193 países. Y bueno, se basa en los objetivos de desarrollo del milenio, cuyo objetivo principal es reducir la pobreza extrema. La Agenda para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un planeta con mayor bienestar para todos, para todas, más igualitario y con justicia social y ambiental. Los sindicatos fuimos actores fundamentales en la construcción del Objetivo de Desarrollo Sostenible y también de sus metas, con la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, la lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la reducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del ambiente, la transición justa y la participación de la sociedad civil en su implementación y monitoreo. Mediante su labor de defensa de la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva y de promoción del trabajo decente y los derechos de los trabajadores, los sindicatos son esenciales para lograr estos objetivos de desarrollo. Asegurarse de que el solapamiento entre los objetivos de desarrollo sostenible y los sindicatos sirva para un fortalecimiento mutuo es vital para mejorar la vida de nuestros trabajadores. Se incorpora con nosotros el doctor Gilberto, presidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba. Bienvenido, profe. El primer paso es garantizar que la contribución del trabajo de los sindicatos esté plenamente reconocida. Como los objetivos de desarrollo sostenible se aplican en el plano nacional, los sindicatos nacionales desempeñan un papel esencial a la hora de destacar la contribución que realizan en su cotidiana labor. El próximo paso sería promover políticas que mejoren esta contribución. Los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que los beneficios del crecimiento económico se compartan justamente entre los que lo crean. La creación de empleo, los derechos de los trabajadores, el diálogo social y la protección social
son los pilares del programa de trabajo decente y garantizan que nadie se quede atrás. El objetivo de desarrollo número 8, en el que se concentran las acciones sindicales, muy bien habla sobre este tema. La desigualdad de acceso al trabajo y oportunidades laborales es un componente importante de la desigualdad de género. Abordarla exige políticas y leyes para proteger a los trabajadores de la economía, tanto formal como informal, con el fin de garantizar el cumplimiento de políticas antidiscriminatorias, la legislación sobre el salario mínimo y normas fundamentales del trabajo, y obtener el acceso eficaz y universal a la protección social que tanto reclaman nuestros trabajadores. Las desigualdades importantes y crecientes entre y en los países tienen un coste social y económico considerable. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen que el aumento actual de las desigualdades va en contra del desarrollo sostenible. Fortalecer la labor de los trabajadores es una manera demostrada de frenar esta tendencia. Los sindicatos promueven la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social que reduzcan las desigualdades y promover el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Los sindicatos también promueven la libertad sindical y la negociación colectiva, combatiendo la esclavitud moderna y contribuyendo al Estado de Derecho y la democracia. Solo las sociedades e instituciones democráticas pueden crear un entorno propicio para que florezca el trabajo decente. Aunque cubren una serie muy amplia de temas, existen conexiones fuertes entre los objetivos de desarrollo sostenible. El progreso de uno a menudo beneficia a otro. Los sindicatos forman parte del grupo de actores que influyen en ese progreso. Mediante la promoción del diálogo social y el trabajo decente, ayudan a lograr los objetivos de desarrollo sostenible e impulsar la rendición de cuentas de otros actores como el sector privado. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, tienen que ser metas imprescindibles en el trabajo sindical para lograr su implicación. La agenda coloca la responsabilidad que tenemos con las generaciones venideras y con su derecho a gozar de un ambiente sano, de un desarrollo inclusivo con una triple dimensión: social, económica y ambiental. Para el sindicalismo internacional, esta agenda tiene sentido real en la medida en que los gobiernos tomen decisiones en lo que respecta al ejercicio pleno de los ejes del trabajo decente como verdadera herramienta para reducir la desigualdad. Los derechos sociales, económicos y medioambientales son fundamentales para la agenda sindical, y es a través de la labor de los sindicatos en defensa de la libertad de asociación, el diálogo social y la negociación colectiva, promoviendo el trabajo digno y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que se evidencia que los sindicatos son decisivos para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Unos sindicatos comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 resultan fundamentales para la consecución de todos estos objetivos, especialmente el número 8, dedicado a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. El papel de las organizaciones sindicales en el desarrollo de la Agenda 2030, la clara vinculación y alineamiento entre los objetivos y las líneas de trabajo de estas organizaciones, como son la defensa y la consecución de derechos de las personas trabajadoras, la mejora de sus condiciones de vida y de su entorno como un colectivo social,
garantizando no dejar a nadie atrás, constituyen fundamento y prioridad para las mismas. Para el movimiento sindical, esto significa reconocer y actuar sobre las desigualdades cada vez mayores que enfrentan las personas dentro y entre países. Esto se hace mejorando las condiciones laborales y asegurando la innovación y las relaciones laborales justas, pero también valorando a nuestros trabajadores. Sin instituciones activas y sólidas del mercado de trabajo, el diálogo social, la negociación colectiva, será muy difícil alcanzar los objetivos y metas relacionados con el trabajo decente. Las instituciones del mercado laboral, como el diálogo social, la negociación colectiva y los sindicatos, crean sociedades más igualitarias y apoyan un desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo. Los sindicatos están promoviendo un importante ejercicio de localización de la agenda en nuestra realidad, así como alinean su acción con la Agenda 2030. Y el PUNS impulsan además acciones para el fomento de un nuevo modelo de desarrollo que tenga como prioridades la sostenibilidad medioambiental, la igualdad entre hombres y mujeres y el fortalecimiento del estado del bienestar que garantice una protección social a todas las personas. Y en el centro de todo debe estar el trabajo sindical. La Agenda 2030 es implicación ciudadana y conocimiento social. El logro de los objetivos de desarrollo sostenible requiere del concurso de todos los actores públicos y privados. Una implicación que pasa necesariamente como primer paso por extender el conocimiento de la capacidad transformadora de la agenda entre la ciudadanía, en el ejercicio de sus derechos y la garantía de un mayor bienestar social, económico y medioambiental. Nada de eso se puede lograr sin los trabajadores y por ende de los sindicatos que los agrupan, atienden, defienden y protegen. Ello posibilitará una mayor apropiación ciudadana que contribuirá a la movilización de esfuerzos hacia pautas y estilos de vida más sostenibles. Nos sentimos partícipes directos de este logro, porque es una demanda histórica de la clase trabajadora lograr una justa distribución de la riqueza y poner fin a la vieja división internacional del trabajo que confina a los países menos desarrollados a ser meros proveedores de materias primas y producción extractiva. Los sindicatos exigimos que los organismos deben dar observancia a la coherencia de políticas que tanto declaman, respetando la soberanía de los pueblos y su derecho al desarrollo. Nuestro papel como sindicatos es reforzar las denuncias por las violaciones de derechos humanos y sindicales y por los avasallamientos institucionales que se observan en nuestra región y en el mundo, y mejorar nuestras democracias para que ellas sean más participativas, igualitarias y emancipadoras. La Agenda 2030 no es solamente un compromiso de los gobiernos, sino que todos tenemos el derecho y la obligación de involucrarnos, construir y monitorear su cumplimiento. Los sindicatos debemos y tenemos que trabajar en ese camino. Indudablemente, los objetivos de desarrollo sostenible son de gran interés para los sindicatos, porque somos actores del desarrollo y el empleo. El trabajo y sus derechos son parte del marco del desarrollo. La visión que los sindicatos defendemos es que la viabilidad de los objetivos de desarrollo sostenible fomentará la economía. El movimiento sindical y social debe tener también mayor espacio para pronunciarse. Para nosotros, que representamos a docentes y trabajadores de la educación, es imprescindible el fuerte vínculo que existe entre nuestro trabajo y el Objetivo de Desarrollo número 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y que se propone entre sus metas aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo.
La meta 8.8 pretende avanzar en la protección de los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios, tengan sus derechos. Este es un tema sobre el que el movimiento sindical está muy activo y preocupado, y los sindicatos debemos hacerlo saber en los ámbitos internacionales, regionales y nacionales. Mediante su labor de defensa de la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva y de promoción del trabajo decente y los derechos de los trabajadores, los sindicatos son esenciales para lograr estos objetivos de desarrollo. Asegurarse de que el solapamiento entre los objetivos de desarrollo sostenible y los sindicatos sirva para un fortalecimiento mutuo es vital para mejorar la vida de nuestros trabajadores. Los trabajadores y sus organizaciones representativas son actores centrales para lograr que estos objetivos sean una realidad. Sostenemos como premisa que la universalización de la justicia social debe trascender los tiempos políticos y requiere el compromiso de todos. Estamos convencidos de la importancia de seguir estimulando la participación de los sindicatos en la implementación de la Agenda 2030 a través del diálogo social y de su involucramiento en los procesos de monitoreo y consulta, con renovado compromiso en sus esfuerzos por contribuir a un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 es nuestro desafío y nuestro compromiso de trabajo para los trabajadores y trabajadoras, para las generaciones venideras y para nuestro planeta. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra entonces al doctor Gilberto y después las intervenciones que ustedes consideren. Buenas tardes a todas y todos. Yo preparé una presentación electrónica. Este sí, este no. Les decía buenas tardes a todas y todos. Yo preparé una presentación electrónica, pero creo que no va a ser posible en aras del tiempo. Puede estar disponible para ustedes en la red y yo voy a comentar algunas ideas básicas que están allí. Yo llamé a esta parte de la sesión de trabajo porque nos parecía que nos complementábamos el trabajo del sindicato y el trabajo de la sociedad civil en general. Lo llamé Sociedad Civil y Desarrollo Humano Sostenible en el Pensamiento Educativo Latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay, yo creo que, tres ideas que nos unen. En primer lugar, la sociedad civil conforma una masa de educadores y de otras organizaciones que contribuyen precisamente a este desarrollo humano sostenible. Quiere decir, hay organizaciones de maestros, pero hay otros tipos de organizaciones en nuestras sociedades. Y con ellas tenemos que articularnos para poder trabajar coherentemente. ¿Qué quiere decir? Las organizaciones sindicales, las organizaciones gremiales, o una organización como la que yo presido en Cuba, que es la Asociación de Educadores, que es la Asociación de Pedagogos de Cuba, que es un capítulo de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. Asociación que se creó en el año 1990 a iniciativa de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Entonces, una organización de educadores que nos aúna en principios y en criterios para trabajar unidos, como decía nuestro José Martí. Y cuando vemos el pensamiento educativo latinoamericano, hay muchas ideas de Mariátegui, de Fidel, de José Martí, no lo estoy diciendo en orden histórico, pero de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, que proclama un pensamiento educativo
que una nuestros intereses, que defienda nuestras raíces nacionales, que defienda a las ideas, los idiomas, el pensamiento nuestro para lograr un mundo nuevo y un mundo más justo. Por eso decíamos que este congreso, convocado precisamente por la Unidad de los Educadores Latinoamericanos, pues reclama de esto hoy. Nosotros venimos de una reunión del Consejo Directivo Internacional de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, que cumple en este año 33 años. 33 años de fundación, pero en muchos de los países que están aquí representados, a lo mejor no tiene la relevancia ni el impacto que nosotros todos quisiéramos. Entonces, estoy reclamando un papel. El actual presidente Roberto Herrera Mas de México ha trabajado durante dos periodos, porque el año pandémico nos extendió el periodo, pero estamos pensando que tenemos que hacer un relanzamiento de esta organización, porque pensamos que muchas cosas nos unen y son más ideas que nos unen de las que nos separan, o podemos pensar que nos separan. Entonces, esa es una idea que está en la presentación. La otra idea es que coincide con la planteada por Niurka, y es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos reclaman también el seguir luchando por una educación inclusiva de calidad. ¿Cómo logramos esta educación inclusiva de calidad cuando hay muchas brechas en diferentes países? Cuando hay en diferentes países problemas de financiamiento de la educación, cuando no se logra el perfeccionamiento de la formación de los educadores, cuando no se trabaja unidos para alcanzar este mundo mejor que estamos pensando todas y todos los aquí reunidos. Entonces, esa es otra idea que hemos puesto en esa presentación y que nos parece importante y esencial. ¿Cómo aunar esfuerzo también en pos de las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en todas? Porque la educación, yo pienso y comparto con ustedes, es una meta transversal, aunque tiene existencia en el objetivo número 4. Pero cuando lo vemos transversalmente, todas los objetivos tienen que ver con un problema educativo, porque cómo nos enfrentamos al cambio climático, cómo enfrentamos la diferencia de género, cómo enfrentamos cada uno de los objetivos que nos están planteando, cómo enfrentamos los problemas de salud que hay en nuestros educadores, cómo ha impactado la COVID a nuestras sociedades y cómo la hemos enfrentado. Entonces, desde esas ideas, nosotros estamos planteando que hay 4 grandes retos que tenemos que enfrentar en el mundo actual. En primer lugar, la calidad del sistema educativo; en segundo lugar, el perfeccionamiento de la formación continua de los educadores; en tercer lugar, el financiamiento; y en cuarto lugar, la unidad del sistema con los otros agentes y agencias socializadoras que están en nuestras sociedades. Desde ahí estamos entonces convocándolos a todos en los trabajos que están presentes en el simposio, porque en el simposio hay más de 25 trabajos que se han presentado y que tienen que ver con cada uno de los ejes temáticos que hemos planteado en el programa científico del evento que abrimos hoy, pero que tiene su continuidad el día primero, donde vamos a sesionar en esta misma sala en la sesión de la mañana, y vamos a discutir también sobre estos temas. ¿Cómo la ciencia influye? Lo planteó el presidente hoy en nuestra inauguración. ¿Cómo la ciencia nos da resultados y aportes para hacer la transformación que queremos? ¿Cómo nosotros entonces podemos contribuir a las políticas públicas desde nuestras asociaciones? ¿Cómo ha impactado a la educación los fenómenos de la COVID, pero cómo nos ha dado otras alternativas también para actuar? ¿Y de qué manera entonces nosotros podemos seguir uniendo esfuerzos en esta dirección? Hasta ahí las ideas que están presentes, repito, en una presentación electrónica, pero yo creo que a veces es más rápido que ajustarse a una presentación electrónica, hablar a viva voz. Entonces, muchas gracias a ustedes. Entonces, tienen ustedes la palabra.
Maricel Sayez de Guantánamo. No creen que me conozco a todo el mundo aquí en la sala. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que se escucha, ¿verdad? Sí, micrófono. Este, de Guantánamo. Primera. ¿Ahí? ¿Se escucha? Bueno, doctora Maricel Sayez Fonseca, presidenta de la Asociación de Pedagogos en la provincia de Guantánamo. Como explicaba el presidente, bueno, capítulo Cuba del ELAT. Guantánamo, primera trinchera antiimperialista de Cuba, donde existe una base naval que más temprano que tarde nuestros niños abrirán las grandes alamedas y transitarán por esas calles, porque ese territorio es nuestro. Es la tierra, además, por donde sale el sol en Cuba. Orgullo nuestro. Yo quería insistir en una idea básica, sin demorarme mucho. Y para ello, poner dos ejemplos. Que quisiera que pensaran en ese ejemplo, cuando cada uno de nosotros, educadores, estemos en nuestros países de origen, en nuestra patria, que es nuestro terruño, nuestra patria chica. El primero es hacernos la idea de que somos parte de un carro, de un automóvil. Un automóvil se mueve y llega rápido a su destino si los neumáticos tienen el aire necesario, si los ejes están engrasados, si no falta ningún tornillo, si además tiene combustible, y bueno, el combustible es bueno, no tiene tanto azufre como el nuestro. Y llega a su destino, si todo está. Pero si falta una cosita de esa, bueno, y encima de eso el camino no está expedito de dificultades, como no está la educación en América Latina y el Caribe, pues la labor y el objetivo se alcanza mucho más tarde, y a veces ni se alcanza. Por eso pensemos en ello, para la sugerencia y la insistencia en que voy a decir. Y el otro ejemplo es pensar en nuestro proceso latinoamericano, en cuánto costó por la falta de unidad. Ejemplos disímiles hay en la revolución, por ejemplo, venezolana, con Bolívar, Sucre, San Martín, Páez, en fin, y las contradicciones entre esos grandes paradigmas. Pero también el nuestro, en Cuba, la revolución cubana y la guerra a los 10 años, en que después de largos 10 años de lucha férrea con titanes como el generalísimo Máximo Gómez, estratega militar dominicano. Pero también de nuestro joven Ignacio Agramonte, de el titán de bronce, ese mulato hermoso que dio Mariana Grajales, Antonio Maceo y todos los Maceo. Después de 10 años largos de lucha, por la falta de unidad, la guerra fracasó. Y después no pudo lograrse tampoco por la falta de unidad en la guerra chiquita. Y luego en la guerra hispano-cubano-norteamericana, entre otras razones, también, bueno, se frustra por la intervención norteamericana. Pero la falta de unidad es muy importante para lograr cualquier propósito. Y cualquier propósito educativo, pedagógico. Por eso mi planteamiento quiere insistir en ese aspecto, que hoy quizás nos parezca redundante, pero que no hemos logrado en todos los países, a través de todas las organizaciones que hoy están convocadas en este salón y que pudieron venir a este congreso, que justamente su lema es por la unidad de los educadores. Existe la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe y tiene un capítulo en cada país. Sin embargo, bueno, realmente ahí también no hemos logrado que en muchos de esos países otras organizaciones tengan una unidad estrecha con esa organización que tanto puede hacer y que era un sueño de Fidel para tener un mundo mejor,
para que la educación realmente llegue a todos, para que podamos contribuir con nuestro granito de arena desde nuestra especialidad a que esa educación sea justa, equitativa, mucho más calidad, provechosa, y que en definitiva contribuya a el objetivo de la educación en Cuba y para América Latina. Y es que, unido a los conocimientos y a las habilidades, pues se incorpore también los valores, es decir, a lo cognitivo, lo procedimental y también lo axiológico actitudinal, porque de esa manera lograremos un hombre mucho mejor, un ser humano de mayor calidad, un ser humano desprendido de su título académico, un ser humano capaz de contribuir con el que menos tiene y con los niños que tienen la necesidad de ir a la escuela y aprender a leer y a escribir y llegar a la universidad. Muchas gracias. Otra intervención. Les pedimos a los que vayan a intervenir brevedad, concreción, para que puedan intervenir muchos más colegas. El tiempo es finito, ¿no? Pero, ¿sí? Margot Capela. De Brasil. Tendrá un portinho. Así que fale eso sin. Leve. Certo. Me chamo Margot. Represento a Confederação dos Trabalhadores em Educação de Brasil e a CEA, a Confederação de Trabalhadores da América. Correto? Sim. Penso em um propósito que, pensando em sindicatos, tá? Defendemos a educação pública de qualidade, sempre. Sempre. A educação pública precisa ser a balizadora da educação em um país. É a referência, ela é a base e precisa ser sempre de qualidade para que se façam cidadãos reflexivos. Perfeito? A educação privada precisa ser uma opção, não uma falta de opção. E em los países onde se tem educação privada, a mercantilização vem com muita força. É um monstro que cresce em los países com muita força. A privatização da educação pública cresce de uma forma astronômica. Principalmente quando se pensa nas plataformas e nos modelos de digitalizações e internet. E isso é muito grave. E essa privatização avança dentro da escola pública. E isso é muito complicado. E vejo que a forma de conseguir interferir nisso é com a regulação da educação, e isso se consegue com um Estado forte e com sindicatos fortes. Precisamos de sindicatos fortes e de Estados alinhados, certo? No Brasil, agora volvemos a ter um Estado alinhado com esse propósito. Até agora, 6 anos de retrocesso. Então, precisamos de sindicatos que tenham força e um Estado que regule esse avanço da privatização, certo? Dentro do ensino público, que não vai ter qualidade se isso dentro da... E as convenções coletivas de trabalho, elas precisam, certo? Manter direitos e avançar com direitos quando a gente pensa nas condições laborais dos trabalhadores e nas condições de lazer, porque se não tiver lazer, a gente não tem trabalhadores
que consigam fazer uma educação de qualidade. São duas coisas que precisam estar em equilíbrio. Isso é muito importante, porque a gente precisa de pessoas e cidadãos que trabalhem com o ensino, que em toda a sua diversidade, com respeito, respeito à raça, às etnias, às questões todas de gênero, todo LGBTQIA+, que vai estar dentro da escola trabalhando, e a gente precisa respeitar isso, tá? A gente precisa professores ensinando e que tenham toda essa diversidade também. E as convenções coletivas de trabalho precisam garantir isso para que não haja discriminação. E a gente também precisa respeitar todas as questões de inclusão. Também precisam ter professores dentro dessas áreas de inclusão. Volto a falar, a gente só vai conseguir isso com o Estado fazendo a regulação e com sindicatos fortes. Não devemos esquecer. Obrigada. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, es que no veo. Siéntese por... Sí, tiene que hablar. ¿Su nombre? Doris. Doris. Hola. ¿De dónde? Soy de Veracruz, México. ¡Bravo, México! México. Escuchaba muy asertivamente lo que decían todos ustedes y efectivamente voy a ser precisa. Nosotros como sindicato, digo nosotros porque todos estamos aquí, una de las premisas que debe de ser es el liderazgo. Es el liderazgo que debemos de tener, pero también académico. Escuchaba lo que hablaba de José Martín, un gran pensador, y nosotros como escuela de Paulo Freire, educar para la libertad, eso es lo principal, porque el maestro tiene que recobrar su dignidad, no nada más también como académico, sino esa empatía que tú tienes, ese liderazgo que tiene que de alguna manera armonizar con gobierno, le diríamos allá, ¿no? O con el Estado, decía la compañera. Y hablaba también ella de otras circunstancias, de unas revoluciones. Nosotros en México, hablando de la nueva escuela mexicana, que está ahorita basada más que nada en el humanismo, porque nosotros debemos de recobrar, de decir, la parte humana, sí, académica, pero el liderazgo sindical es muy importante, porque llegas a las comunidades, llegas a las ciudades, nosotros como líderes sindicales aquí, impactas, mueves mentes, moldeas y desde pequeños los enseñas. Y depende de ti si quieres tener un país libre, lo que tú aprendas. Pero ¿cuál es lo principal? Lo que tú realmente hagas. Que esos niños el día de mañana aprendan a ser libres y a defenderse contra cualquier cosa para hacer un país mejor de calidad, pero no borregos, gente pensante. Y depende de ti, docente, maestro, líder, como te quieras llamar, ¿sí? Porque hay supervisores, directores, etcétera, cargos. Debes educar, pero dentro de un liderazgo para ser libres. Era mi humilde aportación. Gracias. Gracias. Estamos hablando de una educación para la vida, ¿verdad? Y la vida y la escuela tienen que interpenetrarse. Entonces, Manuel José Porto Junior. Junior. Ah, sí. Todos me escutam? Eu vou falar desse espaço em português para não ferir os ouvidos de vocês com portunhol. Primeiro lugar, dizer que é um prazer estar em Cuba. Viu, Gilberto, Niurka? Cuba é um exemplo para nós na parte de educação e, como brasileiro, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui no país de vocês. Eu venho falar alguma coisa que a Margot
comentou, né? E me somar a isso que a Margot colocou, das dificuldades que nós temos, sobretudo no pós-pandemia de Covid-19, de lidar com essa nova educação que se pretende. De um lado, nós temos a necessidade, sim, de trabalhar com novas tecnologias, com novas formas de aprendizagem. Hoje eu ouvi a conferência de abertura, o presidente de Cuba falando sobre esses desafios, e sem dúvida temos que encará-lo. Contudo, nós temos realidades num país como o Brasil, que conseguiu, nessas últimas eleições, vencer a extrema-direita fascista, com uma candidatura do Lula, com um espectro político muito mais alargado do que no início dos anos 2000. E nós lutamos muito para o Lula ser eleito. Está aqui o Lula, né? Lula! Mas um dos espaços que está sendo mais difícil de disputa política é na educação, por conta dessa visão mercadológica de que nos falava Margot, que se utiliza das plataformas digitais para impor um modelo massivo, de massas, e acrítico, sem crítica, sem construção de cidadania. E nós vivemos hoje uma situação de avanço de um modelo novo de privatização da educação, que é o modelo de estatal não público. É muito pesado privatizar a escola. É, inclusive, mais lucrativo para o capital manter a escola do Estado, mas a serviço do mercado. Nós temos que dar uma resposta a isso em nível internacional. E, por isso, eu fico muito feliz de estar aqui com os companheiros e com as companheiras. Gracias. Pero escandalosos. No, aquí la mayoría la tiene dominicana. Ah, sí, no, ni hablar. Así es. Pero como pues, somos solidarios, ellos van a hacer bulla por todo. Así es. Esa es una charla en familia. Porque aquí todos somos hermanos. Hermanos en la lucha, hermanos en la convicción, pero también hermanos en el compromiso. Y aquí entregamos un gran reconocimiento a cada uno de ustedes para pedirles el gran favor que lo entreguen a nuestras compañeras y compañeros que están allá en las aulas, cumpliendo con esa gran vocación de servicio y de entrega a todos y cada uno de nuestros pueblos. Y que durante la pandemia se demostró nuevamente que el maestro es insustituible. Totalmente. Cierto, la tecnología fue una herramienta, pero también es cierto que ante esa situación se desnudó la gran brecha digital que segrega y discrimina. Y tendremos que seguir luchando con todo ello. Nuestras organizaciones sindicales tienen un gran compromiso social en cada uno de nuestros países de entregar educación de calidad, inclusiva y no dejar a nadie atrás. Tenemos ese gran compromiso y los maestros hemos demostrado una y otra vez que somos gente de palabra y lo sabemos cumplir. Tenemos muy presente las dos causas fundacionales de nuestras organizaciones sindicales en cada uno de nuestros países. La defensa de la escuela pública y la defensa de los derechos y conquistas laborales y de seguridad social de los trabajadores de la educación. Y esa es nuestra visión de futuro. Y ahí centramos nuestra hoja de ruta para seguir trabajando. Tenemos muy claro también el gran compromiso que tenemos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Tenemos esa gran necesidad de hacerlo. Y por la mañana, escuchando al señor secretario Díaz-Canel, lo reafirmé. ¿Por qué?
porque nosotros no podemos quedarnos solamente en entregar el conocimiento. Ese lo logra, como lo mencionaba él, con un clic en la computadora, o escuchando a nuestra compañera que nos deleitó con su voz. Decía, con el teléfono tengo la información. Pero nosotros no solo damos información, nosotros damos formación. Ese es nuestro gran deber, ese es nuestro gran compromiso. Y creo y estoy convencido de que seguiremos así. En la unidad, porque la unidad, amigos, no es la meta. La unidad es el camino para lograrlo. Les entrego el saludo cálido, fraterno y solidario de nuestro dirigente, porque nos los encargó mucho. Aquí hay una delegación de compañeros que son dirigentes regionales y de secciones en el país, del maestro Alfonso Cepeda Salas, de decirle que está siempre unido con los maestros y los trabajadores de la educación de Latinoamérica. Te entrego, querida Niurka, ese saludo porque me lo encargó personal, de hacerte llegar ese cariño de muchos años. Compañeros, unidos, unidos siempre vamos a vencer. Gracias. Joao, Joao. Joao, me permites un momento porque yo advié, hablando de saludos, hoy no está con nosotros el secretario general de la Confederación de Educadores de América, el compañero Fernando Rodal, nuestro amigo, hermano de muchos años. Ustedes saben que la CEA agrupa hoy a más de 5 millones de afiliados. Hoy, por problemas personales, no nos ha podido acompañar, pero también nos ha pedido que le transmitamos en su nombre un caluroso abrazo, un saludo, y que confía que en todos los encuentros que vamos a tener acá, los sindicatos y los gremios de los sindicatos amigos y hermanos, saldrán nuevas metas y que sobre todo saldremos más unidos y más solidarios. Eu vou falar português, embora a minha base de República de Dominicana está aqui no meu peito. Bem, amigos e amigas, sou João Paulo, sou representando a FASUBRA, nossa Federação de Técnicos Administrativos das Universidades e Institutos Federais Públicos das universidades brasileiras. Digo isso porque tem todas as vezes que nós estamos filmando, eu e Manuel, nós somos quase irmãos, nós somos entidades irmãs, atuamos quase na mesma área, junto com os companheiros do Andes, nas nossas educação superior pública no Brasil. E é muito importante a gente estar num momento como esse, em solidariedade e numa reconstrução do nosso país. Precisamos de toda solidariedade nesse momento difícil de reconstrução. Nós somos hoje sobreviventes do nosso país. Muitos amigos e amigas foram executados e seriam outros executados. Nosso país estava sobre um fascismo extremo, sobre uma ditadura de uma pessoa doente, incapaz, mas respeitando que foi pelo voto, através de mentiras, mas foi eleito pelo voto e nós derrotamos pelo voto. Estamos hoje reconstruindo nosso país e vamos reconstruir toda a América. Vamos fortalecer a América e fortalecer o movimento sindical, em especial os trabalhadores da educação. Digo isso porque nós achamos que tem tarefas e especificidades em cada um, mas somos todos trabalhadores em educação, por isso nós trabalhamos e unimos através dos grêmios e sindicatos dos trabalhadores. E o motivo da minha inscrição era justamente que neste momento nos falta um amigo que está assumindo uma nova tarefa na nossa confederação, a CEA. O companheiro Rodal está passando por um momento delicado de doença na sua família e nós somos solidários a ele. A falta dele, nós vamos dar uns passos e nós vamos fazer os passos que ele ajudou tanto tempo a nossa confederação, e nós estamos com essa tarefa árdua de unir, crescer, fortalecer toda a unidade de América e toda a unidade na educação.
através da CEA, através de todas as entidades de todos os países progressistas aqui em nosso continente. É isto. Felicidade, vida longa a Cuba, pela solidariedade e a resistência nessa revolução. Somos solidários e nessa reconstrução do país nós estamos reconstruindo também as nossas alianças, nossos laços, não só com Cuba, mas também com todos os países progressistas, avançados e revolucionários de América. Estamos de volta. O Brasil vai estar fortalecendo essa América de luta e de resistência de José Martins. Viva! Luta sempre! Graças! Bueno, Isaías, e cerramos com ele. Conseguiram entender? Não. Falei muito bem, fluentemente. Habla espanhol. Isaías. Bueno. Bien. Buenas tardes. Isaías Solano, de la Delegación de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Profesores. Estaba dando la oportunidad a los compañeros a ver cuál de ellos iba a tomar una participación. Ninguno se animó, entonces nos toca a nosotros representar ahora en el micrófono. Como dice Ángel Cuello, soy de una comunidad, se llama Las Coles, Cambita, Garabito, San Cristóbal, República Dominicana, un poco apartada de lo que es la comunidad urbana de nuestro país. La Asociación Dominicana de Profesores, fundada en el año 1970, ya nosotros vamos a arribar a nuestros 53 años, ahora el día 13 de abril de este año 2023, ha sido una institución que ha tenido muchas luchas, tanto por reivindicaciones para nuestros docentes, también luchando por una educación pública de calidad para los dominicanos. Y últimamente nos está preocupando la fragmentación de personas que se sobreentiende que pertenecen a nuestro sindicato, como es el caso de los jubilados y pensionados, han hecho dos asociaciones. El caso de los maestros de inglés han hecho una asociación, los maestros de educación física de la República Dominicana, los directores tienen una asociación. Entonces, en el presente es una parte que nos está preocupando. Recientemente nosotros acabamos de salir de un congreso en donde hemos hecho grandes transformaciones, hemos tomado grandes decisiones y hemos tenido que lidiar con esta situación y no ha sido nada fácil. Hay que darle el respaldo para que ellos sigan siendo parte de nuestra institución, aunque tengan esa institución por ahí. Entonces, en el presente nosotros queremos, como Asociación Dominicana de Profesores, tener siempre esa hermandad con cada uno de los países de América Latina, de América Central, esos países que siempre han querido y han estado al lado de nosotros y nos han brindado el apoyo en los momentos difíciles que hemos librado lucha, enfrentando situaciones como en los años 80, enfrentamos un ministro poderoso, enemigo de nuestro sindicato, enemigo de nuestra asociación. Recientemente también, en el 2017, tuvimos que enfrentar un ministro que nos canceló alrededor de 10.000 maestros. Tuvimos que luchar contra ese ministro y en ocasiones así nosotros necesitamos la solidaridad de cada uno de esas instituciones de América Latina y de Centroamérica, América Central, que puedan darnos ese apoyo que nosotros también queremos para seguir librando luchas en beneficio de conquista para los maestros y los trabajadores de la educación de la República Dominicana. Muchas gracias. Daniel. Bueno, gracias compañero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeras, compañeros. Un gusto obviamente compartir esta sesión con todos ustedes. Gracias Niurka y gracias a todos los compañeros y compañeras del sindicato y de Cuba, que la verdad durante muchísimos años dan la posibilidad de que tengamos estos encuentros de manera presencial. En la pandemia fue virtual, ahora la verdad que qué bueno que recuperemos la presencialidad, y me parece que estos congresos de pedagogía, al igual que los congresos de universidad, me parece que da la posibilidad que los educadores de toda Latinoamérica, de América, del mundo, podamos construir posiciones comunes y en unidad, como acá se dijo.
Dicho esto, voy a tratar de ser breve por la hora y porque si no, mañana y pasado vamos a empezar a repetir y nos aburrimos diciendo siempre lo mismo. No, pero una cosa que me parece destacar de lo que fue la exposición del trabajo de Niurka, ¿no? Y en esto, habiéndolo escuchado al presidente Miguel Díaz-Canel también, me parece que es importante el compromiso político y social que tiene que tener un sindicato, y hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, me parece que son cosas tan importantes, y nosotros decimos que también parte de los derechos de nuestros afiliados, de los educadores que representamos, tiene que tener también trabajar por una mayor calidad de vida, no solo por los derechos laborales. Y me parece que por eso tenemos que ver muchas cosas más que tienen que ver con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en nuestros países, que tenemos más vaivenes que Cuba, pues sabemos que Cuba de hace muchos años lleva un desarrollo de la educación, de la salud y un trabajo mancomunado de su pueblo, en nuestros países donde, bueno, el caso Brasil, que vienen de padecer a Bolsonaro, nosotros padecimos a Macri, y no vamos a nombrar lo que ha pasado en varios países de Latinoamérica, donde hay como oleadas, ¿no?, viene de golpe gobiernos de ultraderecha, fascistas, y después gobiernos, como le llamamos nosotros, nacionales y populares, de izquierda, progresistas, socialistas, como querramos nombrarlo cada uno de nuestros lugares. Me parece que los sindicatos no podemos dejar solamente en manos de la política los destinos del país. Me parece que tenemos que comprometernos fuertemente en la lucha política, social, sindical. Y me parece que el tema de la educación es central en esto, porque cuando vemos lo que es los poderes mediáticos judiciales, que han estigmatizado, bueno, el caso de Rafael Correa, de Lula, de Cristina Fernández, de Kirchner, me parece que el poder mediático está concentrado, obviamente, en manos del enemigo, en manos de la derecha, y me parece que la educación es uno de los ámbitos que, si bien está en disputa, todavía el progresismo de nuestros países tenemos, y en especial los sindicatos, que desarrollar más nuestro sistema educativo y formar buenos, o si decimos, bueno, cuando uno va formando buenos alumnos, tanto del nivel primario, de nivel medio, de nivel superior, me parece que hay que formarlos en compromiso social. Me parece que eso es importante para que todos nuestros ciudadanos tengan un fuerte compromiso con la sociedad. Así que me parece que ese es el gran desafío. Y volviendo a la presentación de Niurka, me parece que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y cómo evolucionará el mundo, tendrá que ver mucho esta disputa, y me parece que los educadores tenemos un rol central en esa disputa por construir en nuestros países, en la patria grande latinoamericana, y un mundo mucho más justo. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, los ómnibus van a salir. Este es solo el inicio. Es la apertura de este simposio. El miércoles vamos a continuar debatiendo sobre estos mismos temas. Un punto común en todo lo que han dicho es la unidad. Un punto común en lo que ha dicho es calidad de la educación. Un punto común que han dicho es: en las manos del educador está el futuro de nuestra América. Y Fidel Castro nos dijo: sin educación no hay revolución. Así que hagamos la revolución en Latinoamérica. Gracias. ¡Oh!